¿Recuerdan la controversial película de Disney Pixar Luca, la cual ocurre en una isla en Italia, donde los cazadores sabían de la existencia de monstruos marinos que acechaban el pueblo de Portoroso? Lo que no sabían es que esos seres marinos les tenían miedo por sus arpones y lo violentos que eran los humanos. Pero había un joven llamado Luca que era muy curioso y quería ver el exterior, y en una de esas conoce a Alberto, que era un monstruo marino tal y como él, mostrándole que cada vez que salían del agua en humanos se tornaba, enseñándole toda cosa que había encontrado en el exterior. Y como Luca le prohibían subir al mundo humano, Alberto le dijo que escaparan al pueblo de Portoroso, donde su familia jamás lo encontraría, ya que Alberto no tenía familia y quería compañía. Por lo que en la villa conocen a Julia, una niña que les enseña todo sobre cómo comportarse y vivir con los humanos. Pero lo que ella no sabía era que eran monstruos, y como no tenían a dónde llegar, se quedaron con ella y su papá Máximo, que les enseñó a pescar y a cocinar. Pero el hombre se acercaba más a Alberto en vez de a Luca, quien estaba fascinado por todo lo que los humanos estudiaban, por lo que se iba más con Julia, poniendo tan celoso a Alberto que en una de esas se lanza al mar y Julia descubre la verdad. Aún así, Luca lo ignoró y se fue con ella, traicionando a su mejor amigo, pero después se sintió mal y lo va a buscar, animándolo para entrar a la carrera del pueblo, que por desgracia un incidente pasa y por ayudar a Julia todo mundo se da cuenta que son monstruos marinos, pero no hacen nada, ya que Máximo no se espantó ni los atacó, dejando ver que solo eran niños, que aunque no fuesen humanos, no eran malos. Con esto, la gente los acepta, y cuando los padres de Luca lo encuentran, igual le aceptaron a los humanos, viviendo en armonía unos con otros. Y así, Luca decide irse a vivir con Julia a la ciudad, mientras Alberto se queda en Portoroso con Máximo, donde se volvería su aprendiz en la pesca, trabajando para él, y así le prometió a Luca escribirle. Esto fue un micro resumen, pero si quieren escuchar la historia completa, les dejo el link en la descripción, y es uno de los mejores videos que tiene este canal. En fin, este corto comienza con Alberto leyendo una carta de Luca, contestándole que adoraba Portoroso, que era maravilloso, que le encantaba trabajar para Máximo, aunque no le hablara tanto, digo, jamás lo hacía, pero aún así, Alberto quería que estuviera orgulloso de él, y se esforzaba tanto, haciendo los mandados, pero siempre terminaba siendo un desastre, enfureciendo a Máximo, que hasta Alberto sentía que algún día lo despediría, por lo que intentó hacer un buen gesto y cocinarle, pero terminó explotando la cocina, y en otra ocasión tiró toda la pesca del día, decepcionando al hombre. Con esto, Alberto quería hacer algo al respecto, y en medio de la noche fue a pescar, pero el barco terminó quemándose, y esta vez Máximo sí se enojó, por lo que Alberto se quería ir y renunció, pero por primera vez Máximo le habló y lo detuvo, contándole una anécdota, haciendo sentir tan querido a Alberto que lo llamó papá, y así no solo arreglaron el barco, sino también su relación. Con esto termina chao Alberto, y bueno, aquí les va un pequeño análisis. Si bien el corto de Luca parece centrarse en los errores de Alberto, pero el verdadero propósito es ver a Máximo convertirse en el padre que Alberto necesita. Luca es una historia sobre la mayoría de edad, centrada en luchar por ser diferente, encontrar amistad y aprender que no es necesario mezclarse para prosperar. Si bien las amistades entre Luca, Alberto y Julia son el núcleo conmovedor de la película, Alberto en particular lucha con el sentimiento de pertenecer, en gran parte porque su papá lo abandonó, y vemos cómo se va adaptando a la vida en Portoroso, como aprendiz de Máximo, y en el proceso llega a comprender que ha sido adoptado por una nueva familia que él no lo abandonará. Ese vínculo de Máximo y Alberto se desarrolla sutilmente a lo largo de Luca. Máximo reconoce bastante rápido que Alberto es más hábil para pescar que el mismo Luca, por lo que Alberto es el único que acompaña a Máximo en el barco, por lo que le cuenta sobre su brazo perdido, y le enseña a Alberto cómo comer pasta correctamente. Y después de que Alberto revela su forma de monstruo marino y que Luca lo traiciona, Máximo inmediatamente se da cuenta que Alberto no está con Julia y Luca, e insiste en ir a buscarlo, a pesar de que Luca le dice que Alberto no quiere que lo encuentren. Y luego en la carrera, Máximo, a pesar de su dedicación en el pasado de proteger a la ciudad de los monstruos marinos, inmediatamente da un paso al frente para defender a Alberto y Luca, y su influencia que tiene en el pueblo es la razón principal por la que no atacan a los niños y los aceptan en el pueblo. Está bastante claro que Máximo se preocupa por Alberto y comienza a actuar como un padre para él, incluso antes de que Alberto decida quedarse y trabajar para él. Y en el corto, nunca se menciona explícitamente el abandono de Alberto por parte de su padre, el biológico, claro, pero el miedo del niño de ser nuevamente abandonado influye mucho en sus acciones. Si bien la reconciliación de Alberto con Luca le muestra que a veces la gente regresa, pero
pero todavía le toma tiempo a Alberto darse cuenta que ha ganado una nueva familia y un nuevo padre, donde su bravuconería esconde su inseguridad y se ve a sí mismo como el niño que arruina todo, aunque ya no está solo y ya no arruina las cosas o cometiendo errores. Este miedo al abandono subyace en las cómicas desaventuras de Alberto a lo largo del corto, y vemos que es bastante competente pescando, cuando no sentía que necesitaba ganarse su lugar, y sus intentos de probarse a sí mismo ante Máximo fracasan precisamente porque se está esforzando demasiado, y al principio del corto afirma que quiere ser el mejor empleado y enorgullecer a Máximo, y cada vez que comete un error, inmediatamente pregunta si lo despedirá, y después de prender fuego accidentalmente al barco de Máximo, Alberto renuncia e intenta irse, abandonando al hombre antes de que pueda abandonarlo a él. En esta confrontación, la narrativa cambia y queda claro que los errores de Alberto han sido la acción principal del corto, pero el enfoque real es que Máximo aprenda cómo apoyar mejor al niño y convertirse en la figura paterna que necesita, por lo que Máximo, a través de sus acciones, deja en claro que echar a Alberto nunca pasó por su mente. Se comprometió a criar al niño incluso antes de comenzar el aprendizaje. Tanto como en la película como en el corto, Máximo es un hombre de pocas palabras y su silencio es parte de su personalidad, por lo que no dice mucho cuando Alberto se equivoca, precisamente porque Máximo ve estos errores como normales y fáciles de superar. Pero el error del hombre es que no se da cuenta de que Alberto hay que tranquilizarlo tanto con las palabras como los hechos, que cuando intenta irse, dice que no cree que le guste a Máximo, porque no habla mucho con él. Así, Máximo se da cuenta de su error, y al ver que necesita comunicarse para sentirse seguro, por lo que inmediatamente comienza a abrirse más con Alberto, con historias de su pasado, diciendo que una vez hizo enojar tanto a su padre que abrió un agujero en una pared de ladrillos, y cuando Alberto pregunta qué pasó después, Máximo le dice que lo arreglaron. A través de esta historia, Alberto se da cuenta que Máximo ha llegado a verlo como un hijo, no como un empleado, y cree que vale la pena corregir cualquier error y hablarlo. Con esto, hace que Alberto se sienta lo suficiente seguro como para ver que es parte de una familia, y comienza a referirse con confianza como papá, y lo sabemos porque al final del corto se ven las ilustraciones que le manda Luca, que lo considera su padre. Con esto vemos que en la película se establece que Máximo es la nueva figura paterna de Alberto, y en el corto nos muestra que una gran parte de la crianza consiste en aprender a adaptarse a las necesidades individuales de cada niño para asegurarse de que se sientan apoyados y amados incondicionalmente. Por lo tanto, mientras que Chao Alberto parece centrarse en Alberto y sus intentos de probarse a sí mismo ante Máximo, el enfoque real del corto es que Máximo aprenda la mejor manera de criar y apoyar a Alberto. No lo sé, ¿qué opinan? A mí se me hizo muy bonito este corto, porque refleja que la falta de comunicación puede empeorarlo todo, hasta destruir una relación, de pareja, en familia, lo que tú quieras. Siempre hay que expresar lo que tenemos, o intentarlo, porque siempre va a haber una persona que no lo tome a bien y se sienta atacado, como Alberto. Pero lo bueno es que Máximo se dio cuenta a tiempo y trató de cambiarlo. ¡Qué buen corto! Recomiendo que lo vean. No dura mucho, como unos 6 minutos. Si es así, lo pueden ver en Disney Plus. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado este resumen. Y si fue así, vean más en el contenido. Les va a gustar. En fin, les mando un saludo. Y como siempre, sigan siguiendo pelis.